El primer objeto de aprendizaje que trabajaremos en esta semana 1, está dentro de este tema, ¿no? El tema es la experiencia de las personas con discapacidad. Eso quiere decir ponernos en el lugar de cómo viven su situación como parte de la sociedad las personas con discapacidad. Para empezar con el curso, de manera introductoria, es importante afirmar, ¿no?, que este curso, ¿no?, esta experiencia curricular, busca abordar la discapacidad desde una mirada distinta a la que hemos estado habituados, es decir, acostumbrados, ¿no? Este curso busca darle una mirada moderna a la discapacidad, teniendo como base, ¿no?, los derechos humanos y la justicia. Es muy probable que nos vayamos a dar cuenta que hemos aprendido por nuestra educación, por nuestra tradición, algunas formas de comprender la discapacidad, ¿no?, que traen como consecuencia una manera o algunas acciones inadecuadas de tratar a la persona con discapacidad. Lo vamos a descubrir juntos. Es así, ¿no?, que esta nueva forma de comprender la discapacidad va a implicar ver más allá de la condición individual del sujeto con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ir más allá del hecho de que una persona no pueda ver o caminar. Quizás entender, ¿no?, que hay un contexto, ¿no?, que le impide a esta persona, ¿no?, acceder a derechos y tener una vida digna. Ya lo vamos a ir descubriendo. Entonces, ¿no?, esta nueva mirada de la discapacidad está centrada en reflexionar sobre el entorno, ¿no?, sobre el entorno social, sobre todo lo que implica el entorno social, ¿no?, que está dispuesto y organizado, ¿no?, imponiendo barreras para que las personas con discapacidad no puedan tener una vida en igualdad de condiciones. Tenemos que empezar, ¿no?, a entender la discapacidad en función a cómo es necesario, ¿no?, que la sociedad se adapte a las necesidades específicas de las personas, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo hacemos para que las barreras que están puestas a las personas con discapacidad, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia sean derribadas para crear una sociedad más justa e inclusiva? Este tema de las barreras lo vamos a conversar más adelante, ¿no? Sin embargo, es bueno adelantar que las barreras no solo son físicas, sino también actitudinales. En el ejemplo que vemos en esa foto, ¿no?, quizás el problema de la persona con silla de ruedas no es que sea una persona que camine, porque así se dice, ¿no?, con silla de ruedas, sino que la sociedad está poco configurada para personas que caminan distinto, que caminan con silla de ruedas. Y entonces la sociedad, en este caso el entorno físico, está dispuesto con muchas barreras, ¿no?, barreras en función a, por ejemplo, como vemos en la foto, ¿no?, muros, ¿no?, o la ausencia de rampas, que impide que estas personas puedan vivir dignamente y acceder a derechos. Los invito ahora a pensar en una persona que no puede ver. Esta puede ser una condición adquirida, ¿no?, por un accidente, por una cuestión degenerativa o de nacimiento. ¿Cómo, piensen, esta persona puede tener una vida integrada en comunidad? ¿Cómo esta persona puede hacer para acceder, ¿no es cierto?, a los espacios, a la información, que toda la sociedad
accede? ¿Cómo puede hacer esta persona para participar? ¿Cómo puede hacer esta persona para acceder a la educación o al trabajo? ¿Estos problemas son del individuo o tienen que ver con transformar la sociedad? ¿Transformar cómo está organizada y dispuesta la sociedad? ¿Qué creen ustedes? Como conclusiones de esta primera, de este primer trabajo, de este primer objeto de aprendizaje, ¿no? De la semana 1, podemos tener tres, ¿no? La primera es que la cultura y la normatividad, es decir, lo que se asume socialmente en el mundo de las ideas, ¿no? Mayoritarias, hegemónicas, como esto, ¿no? Establece una organización, ¿no? Genera preceptos para considerar lo que es normal, ¿no? Se asumen algunas particularidades biológicas y de comportamientos como normales. Las que no caen en este espacio de la discapacidad. Y este espacio de la discapacidad es un espacio en el cual se le niega, ¿no? A estas personas, ¿cierto? Sus oportunidades para participar de la vida social, por ser asumidos como personas anormales. Entonces, la primera conclusión tiene que ver con poner en cuestionamiento esta idea de modelo de ser humano normal. Esto, ¿no es cierto? Es importante repensarlo y ampliar nuestros marcos, ¿no? Para entender que la normalidad quizás sea la diversidad humana, ¿no? Como segunda conclusión, ¿no? Podemos decir que el problema de la persona con discapacidad no consiste en su condición individual, sino en la forma como socialmente se ha construido la idea de normalidad, ¿no? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, se ha generado este problema de la persona con discapacidad al asumírsele anormal. Finalmente, la tercera conclusión, ¿no? Podemos decir que la discapacidad no es una enfermedad o es un padecimiento, sino es el resultado de la interacción entre una persona con alguna diversidad funcional y las barreras que la sociedad le pone. Estas barreras impiden su participación en igualdad de condiciones a los demás. Por lo tanto, se le están negando derechos, por lo tanto, se le está excluyendo. Entonces, esta forma de entender la discapacidad, que ya veremos, ¿no? O ya profundizaremos en ella, tiene que ver con replantear nuestra manera de entender lo humano, ¿no? De entender la normalidad humana y de organizar la sociedad en función de un modelo del humano, para incorporar la diversidad, ¿no? Que nos representa como seres humanos y la necesidad de organizar la sociedad hacia esa diversidad, como un tema de justicia, como un tema de igualdad de oportunidades para todos.